Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Vampyr capítulo 6. Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado, ¿vale? Y a ver cómo va evolucionando la historia de Jonathan Rhys. Vale, vamos a ver. Yo tenía por aquí unas cuantas cosas y lo que no quería hacer era descansar, que tengo aquí los 2530, porque ¿teníamos a alguien a quien curar? Creo que no, ¿no? Ya estaba todo, esto ya está, esto ya está, esto ya está. Y solo me queda por conocer esto, que es el West End. Vale, pues me quedaba algo más por hacer, creo que no, ¿no? Voy a mirar por si acaso, porque ahora mismo no recuerdo bien la mesa. Por si había aquí algo para mejorar o lo que fuera. Tres piezas de empuñadura eficaz. Y tres... No, una pieza solo de empuñadura diminuta me hace falta. Vale, pues como yo creo que no hay nadie enfermito, ni nadie mal, ni nada por el estilo, vamos a mirar lo que me queda por aquí. El ojo estaba en la tumba, a la iglesia de St. Mary. Vale, pues creo que está aquí al lado, ¿no? Además. Vale, pues nada, vamos a acercarnos a la iglesia de St. Mary, a ver qué nos dicen. Y bueno, pues entiendo que lo más seguro es que vayamos a descubrir lo que ya descubrimos en el anterior directo, ¿no? Que había un reverendo con los cazavampiros y con una cruz y fe nos incapacitaba durante los combates, pero que yo recuerde no nos hacía daño. Así que bueno, pues vamos a mirar y a ver qué pasa. En principio los personajes siguen siendo todos iguales, así que nada. Aunque creo que teníamos que hablar con este zumbao, ¿no? Me suena que teníamos que hablar con este zumbao. Creo que teníamos que hablar con este zumbao. Oh, es que esto es buenísimo. Vamos a ver. Esto nada, que ya se lo habíamos preguntado, me suena. Va, tú eres un pailán. No, mira, no. Y más que te queda, chaval. Queen dressed in
is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. ¿Pero esto por qué no desaparece? Mierda, le di sin querer. Quieto parado. ¿Aún te queda esto de aquí? Tú estás puto zumbao. Menudo loco de mierda. Colega, menudo puto zumbao. ¿Viuda en apuros? ¿Qué es esto de viuda en apuros? ¿Era aquí o...? No. ¿Dónde estaba el rollo este? ¿Era aquí? Sí, ¿no? ¿Era esta? Los Skulls han acorralado a una mujer triste y solitaria en el cementerio de Stonebridge. Pero esto ya está, ¿no? ¿Y dónde está esta tía? Bueno, cierto, que matamos a Dorothy Crane. Pero vamos, no la matamos siendo Dorothy Crane, así que fuera. ¿Dónde está esta tía? Xiao Xun. ¿Estará por algún lado de por aquí? Tiene que estar por aquí, por narices. Clayton Darby. Uy. Vale, es por donde tenemos que entrar, es aquí. Camelia. Richard Nethercott. ¿Y dónde puñetas tenemos que ir, tío? Para ver a la Xiao Sun esta. Es que por la calle no la ubico. Ahora mismo por estas calles no la ubico, tío. Ahí arriba está Harry Peterson, ¿no? Y aquí hay enemigos de estos de Priwen. Pip, 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 pip. Estará por aquí. Aquí está Petrescu. Por aquí es el escondite. Aquí está Loretta. Benjamin Palmer. ¿Estará en algún sitio de aquí? Porque si a esa la salvé,
Tendría que estar por aquí, ¿no? Por el barrio. Entiendo. O sea, a no ser que, no sé, no haya venido al barrio por algún motivo o algo, pero yo creo que la rescaté, ¿eh? Hablé con ella y tal. Vale, esos son ratas, ¿no? Sí. Estos son ratitas. Joteo. Y por aquí. No, no, porque aquí está el chaval. Albert Palmer, Benjamin Palmer. O al haberla salvado esta misma noche, no la voy a tener por aquí hasta que pase la noche, claro. Que también puede ser. Bueno, pues nada. Viuda en apuros, hecho está, ¿eh? Hecho está, seguro. Vaya. Bueno. Pues nada. Y aquí nada, porque es donde tendría que estar Petrescu, pero ya no está. Así que nada, vamos a la iglesia entonces. Bien, es el lateral de la iglesia en realidad. No, este no, ¿no? ¿Es más para allá? Sí. Es aquí. Y bueno, pues a ver qué sacamos de aquí.
Y ya está. Pero... ¿Y el cura este? ¿No puedo volver a hablar con él? No, no. Bueno, no sé. Vale, pero lo que me llama la atención es que no puedas volver a hablar con el pastor. No sé, es raro, tío. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo tenemos que volver al hospital, ¿no? Y creo que lo mejor es ir por el otro lado, o sea, por aquí. Entiendo que probablemente sea lo más corto por aquí. Sí, ¿no? ¿Es este el camino? Como diría el mandaloriano. Este es el camino, este es el camino, hombre. A ver, ¿va a haber cazadores y mierdas? Claro que sí, cómo no. Pesadilla, tío. Tereté. Wow. Vale. Uy. Hostia, que me mata. Coño. Pues estoy empanado. Dame ahí un poquito de autofagia. ¿Y ese sonido? Ah, es que hay aquí de estos. O sea, buah, es que sois unos cachondos. Estáis aquí arriba, un reverendo, dos cazadores. Y yo escucho esos mascullidos ahí, esas masticaciones, no sé cómo decirlo. Tenéis a dos colegas abajo y me veis a mí, ¿sabes? Que soy médico. Bien vestidito, majo. Los dientes un poco largos, eso sí, pero... ¿Sabes? No tienes tampoco mucho que tal. Y los tíos, ¿sabes? En plan, ¿escuchan aquí esto? ¿A estos dos? Bueno, es que estáis de coña. Mira, que os den. Paso de partirles la cara. Pero me parece flipante. Pero flipante, ¿eh? Que los tíos estén ahí arriba. Haciéndose, no sé, echándose unos cigarrillos o algo, no sé, tío. Unos cigarrillos de risas, tío. Echándose unas trujas, tal. Y sabes, súper felices, ¿eh? Y los pavos más comiéndose cadáveres abajo. Mira, otro cura de estos. No le llega la luz, ¿no? Hasta aquí. A ver, la única movida de los reverendos estos es que tienen bastante vida. Pero vamos, en general yo creo que son relativamente fáciles de matar. Lo que pasa es que, bueno, no es que tengan bastante vida en realidad, es que tienen la barrita gris, que es la de la defensa, ¿no? Algo por el estilo. Y claro, pues con la barrita gris, pues nada, les costará a lo mejor un poquito más reventarlos, vamos. Pero vamos, o sea, no tienen tampoco una vida de la hostia,
Porque deben de ser como magos, ¿sabéis? O algo por el estilo. Y bueno, pues no los ponen tampoco con una vida descomunal. Coño, ¿y esto? ¿Y esto? Bueno, ¿qué es esto? Oh, ¿y esto? Esto era lo diferente de lo que tenía que hacer, vale. Pero aquí no tenía que hacer ninguna movida diferente, ¿no? Ah, sí. Y aquí ya nada. Bueno. Vale, pues nada, vamos a hablar entonces con este. Bueno, ¿qué pasó ahora? Me cago en la leche. A ver, ¿tienes algo nuevo por aquí? Parece que no, ¿no? No. No, no. ¿A qué te pasó ahora? Would ruin us. We must
was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Ah, Harriet Jones, ¿no era la que siempre ponía pan pedir a las enfermeras? Creo que sí. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff, the patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now guard of Prewin suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Do you really believe they would come for us here? In such a public venue? McCullum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Vale. Pues vamos a ver. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. O sea, los muelles, ¿no? Tendrá que estar entonces. Sin embargo, yo creo que lo que voy a hacer es mirar qué pasa por la noche. Porque veis aquí que es esto de aquí, los muelles. Seguro que vamos a conocer a gente nueva porque ahora iremos a los muelles. ¿Sabéis? Vale, bueno, pues voy a hacer una cosa. Voy a llevar las cosas a Strickland. Joder. Hay veces que tiene tanta sensibilidad esto, macho, que joder. Era gafitas, ¿no? Este... Vale, vamos a dárselo a este. Sí. Vale. ¿Y dónde está el...? Ah, ¿será la llave de arriba? Porque no es... por aquí el rollo ni de coña, ¿no? No, seguro que es arriba. La habitación esta que no puede abrir nadie, ¿sabéis? Pues creo que esa es la llave. Esta de aquí, ¿verdad? De puta madre. Vamos a ver qué tenéis por aquí vosotros, desgraciados. Por aquí parece que nada. Cositas. Cerrada. Cago en la leche.
¿Y aquí? Vale, pues ahí está el placebo para ayudar al colega este del brazo. ¿Y esto? Historia clínica de M. Goswick. Historia clínica de M. Goswick. Paciente Mortimer Goswick, varón, 23 años. Seguimiento del Dr. Aykroyd. Estado convaleciente. Fecha de admisión, el 27 de octubre. Fecha de alta por determinar. Notas. El paciente muestra muchos signos de fatiga severa y llagas importantes en cuello, boca y lengua, pero sin indicios de gripe. Se niega a hablar. Asegura que le resulta demasiado doloroso. Necesita descansar y regenerar la membrana mucosa de la garganta antes de tomar cualquier decisión sobre su posible alta. Vale, este es de Mortimer, ¿no? Sí. Carta al Dr. Swansea. Hospital Pembroke, 14 de octubre. Estimado Dr. Swansea, a pesar de la actual urgencia de la situación sanitaria, debo informarle de un caso reciente de falta de ética profesional dentro del Pembroke. La enfermera Gwyneth Branagan ha sido declarada culpable de mala praxis y falta de ética innegable, y por consiguiente culpable de poner en peligro a un paciente. Bajo ninguna circunstancia una enfermera debería diagnosticar y recetar sustancias medicamentosas sin informar al médico referente de su conclusión. Me conoce Edgar, no me opongo a la iniciativa personal cuando es por el bien común, especialmente durante una crisis como la que vivimos, pero no podemos permitir que una enfermera realice un diagnóstico y decida el procedimiento que se debería aplicar a un paciente. Que el paciente en cuestión haya sobrevivido no debería ser una circunstancia atenuante. Simplemente significa que esta vez hemos esquivado la bala. Exijo la más estricta autoridad en este asunto. Reciba el testimonio de mi más alta consideración, Dr. Waverly Aykroyd. Este papo es un gilipollas. De verdad. Está todo el puto rato tocando los cojones con enfermeras, con doctores, con todos. Vale, pues nada. Hay tres cositas que están cerradas y que no damos abierto. Pues vamos a ver, ¿hay algo más por aquí? No, no, no volvisteis a poner nada. Vale. Y por aquí tampoco, entiendo. Bueno, ¿cuánta sangre, tío? O sea, esto... No, no está petado. Pero, buah, sangre hasta aquí, ¿eh? Pues vamos a ver, yo creo que voy a hablar con Aykroyd por aquí. No pusieron nada que se abra, ¿verdad? Nada. Solo por si acaso, ¿eh? Y en el otro lado. Uy. Nada. Vale. Pues nada, solo nos quedaría lo de quién vigila a Thelma, ¿no? O algo así. Y Branagan, que es esta, ¿no? Creo. Ah, no, esta es Pipa. Branagan era la vieja, entonces. ¿Esto está para abrir? No, está cerrado. Cagüín. Esto todo tirado por aquí, tío. Bueno, el tema es... Thelma es esa de allí. ¿Y hay alguien que la esté espiando o algo seguido? Buah, cuánta sangre. No hay nada, ¿no? Para... Solo sangre a cascoporro. Ah, mira, Branagan es esta. Pero justo está aquí Lady Ashbury. Se acaba la sangre justo aquí. Parece muy raro, ¿no? Ah, no, es que ese es el cadáver. Vale. Bueno, pues de todas formas voy a hablar un momento con la peña del hospital. Swansea y nada. Bueno, voy a hablar también con este, además. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay.
Vale, sobre su situación, le duele mucho la garganta. Y yo creo que esto ya está, ¿no? Que yo creo que ya no hay nada más, ¿no? Que decirle a este tío. Y ya está. Su hijo no se está muriendo. A ver, que tampoco es así, ¿eh? ¿Vale? Vale, como muchos nos dicen una frase de mierda, ¿no? Entiendo. Sí, que te vamos a meter un placebo y te vas a joder. Vale, pero ya tenemos ahí a Pipa. Vamos a ver, ¿tú tienes algo nuevo? Parece que no. Parece que no. Que lo traje yo. Que traje yo al asesino. The fuck. Tranquilito, ¿eh? Vale, pues nada. Dijeron que era Pipa Hawkins, ¿no? Algo nuevo. As a nurse at this hospital,
blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reed. I've seen what that monster did to the woman. Goodbye. Vale, no creo que nos vaya a decir nada más. Y a ver, ahora nos queda esta y este, ¿no? A ver, la zumbada esta. ¿Hola? ¿Y esto? Acerca del uso del ajo y de las estacas de madera. Estimados hermanos, debo llamar vuestra atención con respecto a un punto esencial. El uso del ajo como protección contra los vampiros. Seamos totalmente claros con este asunto. El ajo jamás te protegerá contra esas criaturas, no importa lo fresco, fuerte u oloroso que sea. El ajo es totalmente inservible como defensa. Nunca me canso de repetir el daño que ha hecho la novela de Bram Stoker. Sí, por supuesto que los habitantes de los países eslavos colocan ajo en los ataúdes. Y sí, por supuesto que los habitantes de la isla de Santorini cuelgan ajos en sus ventanas. ¿Se podría escribir tanto sobre este lugar? Espero poder regresar pronto a la isla para explorar más a fondo su tradición oculta, pero el objetivo no es el de proteger a los vivos de los demonios. Se trata de advertir a los muertos de que son conscientes de su malevolencia. Se trata de un símbolo, nada más y nada menos. Así que, sí, por favor, portad ajo, mostrad ajo, colgad ajo y dejadles claro a las sombras que nada teméis. Pero si lo que buscáis es protección sobrenatural, tendréis que indagar mucho más en los secretos olvidados de la tradición oculta. Pues esta es la verdad, hermanos míos. El ajo no ahuyenta a los vampiros, pero todas las plantas frescas sí los dañarán. Es como si sus cuerpos no soportaran la presencia de elementos botánicos. He visto huir a un iracundo vulpe tras golpearlo con una rosa. Sí, una simple rosa. He sido testigo de cómo un violento Ekon caía de rodillas y suplicaba clemencia al ser golpeado por una estaca de madera. Desconozco totalmente el motivo de su eficacia, y me jugaría al cuello por descubrir el misterio, pero la verdad sigue estando ahí. Los vampiros son muy sensibles a las hierbas, a las plantas y a la madera recién cortadas. De Enfrentándose a las sombras, cómo y por qué, de Usher Toltry, primado de Saint Paul. Perdona, Thelma. Vale, ¿hay algo por aquí nuevo? ¿No? ¿No? Vale, tú a ver. Y tienes razón. What can you tell me about the recent events in the hospital? Thought Mr. Hampton,
And did you see all this? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but maybe it was him. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Sean Hampton. Vale, vamos a ver, por aquí está Milton. Hablamos luego con Lady Ashbury, ¿eh? Sí, vale. Tenemos aquí a este. Hombre, buena, buena, no. Bueno. Can you tell me anything about the recent commotion in the hospital? It's a tragedy, pure and simple. The hospital is meant to be a safe haven to all. We failed the people who trusted us with their care. Do you think I should not have brought Mr. Hampton back here? It's not your fault. You rescued that poor soul. It was the Christian thing to do. But we should have noticed his instability. Goodbye, Dr. Tibbs. Vale, vamos a ver Milton. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Cierto. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Someone killed Miss Jones in her room, and Mr. Hampton's gone missing. Doesn't take a genius to piece it together. You don't seem shocked by any of this. Why should I be? Whoever did this must be long gone by now. And besides, I got rid of the old bag. I'd like to see your guns. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs. Vale, vamos a ver. Yo creo que necesitaba piezas de gatillo, pero pequeñas, ¿no? Creo recordar. O diminutas. No era esto. Bueno. Vale, por aquí hay algo nuevo. No, no. Nope. Vale, y por aquí me quedaban algunos, ¿no? Ah, mira, aquí había cositas. ¿Qué me queda por aquí? El Cox este, ¿no? Vale, y los otros dos que no querían ir al hospital tienen que estar por aquí abajo, ¿no? Es que esto se cerró y ya no lo puedo...
¿Han petado o qué? Bueno, pero ¿y salís de aquí? Ajá, mira, aquí hay... ¿Y cómo coño investigo yo acciones del ciudadano si no tengo nada? Ay, sí, aquí. Un poco lejos, ¿no? Bueno. A ver. Qué bonito, joder. ¡Ja, ja! Os he visto a través de las rejas. Y ojalá me abréis la puñetera puerta una vez, porque quiero coger las cosas que hay ahí dentro. Que parecen molonas. Pero os atascáis aquí, ¿no? ¡Ali! ¡Ali, Ali, Ali! ¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues nada, ya saldréis. Porque ahora mismo, pues estáis ahí petaos. Y bueno, en algún momento de nuestras vidas tendréis que salir, ¿no? Pero quería hablar con ellos, aparte de hacer este descubrimiento, claro. Quería hablar con ellos para ver qué podía pasar. Así que nada, voy a hablar con Ashbury entonces. Hay por aquí una cajita, ¿no? Que la acabo de ver. Ash. Compartimos esta comida, qué hardcore. LOL, ha matado a esa mujer. Ajá. Sí, era gigante. He seemed to radiate violence.
Fergal se llama el gigante. Bueno, pues nada. Esto fuera, entonces. ¿Y qué nos queda? ¿Descansar? ¿Para que pase una noche, por lo menos? Pues creo que sí, ¿eh? Me queda por hablar con el de la morgue, ¿no? Creo que estaba por aquí. Sí, es esto de aquí, ¿no? Sí, y tiene cositas además. Bueno, cositas que no puedo abrir, ¿no? Claro que no. Solo por joderme a mí. ¿Cómo podré... Hoy va. ¿Cómo podré abrir estas chorradas? Vale, por aquí no hay nadie más, ¿no? Para lootear ni nada. Vale, pues solo nos queda hablar con este, que yo sepa. Vale, vamos a ver. ¿Tienes algo aquí? No. ¿Y tienes algo por aquí? Tampoco. ¿Ah? Vale, y este solo tenía las movidas estas, ¿no? Ve, tartrato ferroso y todas estas mierdas. No, claro, yo quería bueno, lo de los mangos diminutos y tal. Las piezas esas de... Bueno, pues nada, yo creo que voy a... Era por aquí, ¿no? Sí. Yo creo que voy a echar una noche para conseguir... poderes nuevos y tal. Y es que es eso, esto no lo he conseguido. Perdón, esto. Uno más de pieza empuñadura, corriente diminuta. Bueno. Pues nada. A sobar. Vale, vamos a ver. Tengo 3000 y pico. Pero claro, esto de aquí está bloqueado. ¿Por qué? A nivel 14. Soy 12, vale, vale. Pero esto sí. Lo que pasa es que 2000 me parece tanto, tío. Es que me parece muchísimo. Supongo que seguiré subiendo cositas por aquí. 2, 2, 2, 2 y este 1, ¿no? Por la regeneración acelerada. Bueno, a ver, este seguro que lo subo. Pero de este supongo que subiré el nivel 2 a primero a cuerpo. A vigor.
más sangre. A la mordedura, ¿no? A la sed incondicional esta. Y nada, me quedo en 510. Una putada, pero... bueno. Me quedé ahí en 510. Y no sé si subir muelle, la verdad. Porque velo sombrío, tío. No me llama por ahora. Y tampoco he visto que lo necesitase en ningún momento. Aunque bueno, creo que este es bastante más interesante, coagulación. Que hace que el enemigo se quede parado. Que como que los tuneas. Ah. Aunque bueno, este no está mal tampoco, ¿eh? El de abajo es control por 3 segundos, pero te pillas tú la sangre, ¿no? Para ti. Y aquí la coagulación que para. Yo creo que es más interesante esta de aquí arriba porque son 10 segundos, ¿eh? De control. Es una animalada. Pero bueno. Por ahora vamos a centrarnos en subir las pasivas, ¿vale? Y bueno, a ver qué sale de aquí. Porque yo mordedura, tío... bueno, a ver, teniendo 510, sí que le puedo subir aunque sea un nivel solo de mordedura. Y ya está, confirmo. A ver si hubo algún evento o algo. ¡Hostia! ¿Qué coño? ¿Y por qué cojones hubo hay tanto enfermo ahora? Ah, están agotados. Vale, vale, vale. Es que te iba a decir yo. ¿Qué cojones está pasando? Madre mía. Vale, de aquí no hay nada, ¿no? Siguen estable, no hay ningún problema. Vale. Claro, estás al morir el pilar. Pero bueno, tenemos aquí a... A uno con un resfriado. Al Richard Niedercott. Y claro, esta ya murió. Ya nada. Y de aquí no conozco a ni Dios. Pero bueno, está estable. ¿Qué pasa? Es que a ver, en Pembroke, tío. Tengo que tener mínimo... 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de agotamiento. Eso mínimo. 7 de agotamiento. Y 1 para el resfriado. Mierda, que no mire el evento. Maldita sea. ¡No! Bueno, 7 para el agotamiento, dijimos, ¿no? Y 1 por lo menos para el resfriado, que sí que lo tengo sin fallo. Vale. Bueno, vamos a repartir los remedios. A ver. ¿Quién tenemos por aquí? Vale, aquí tenemos uno. Vale, vamos a ver quién más. Tenemos allí al Rakesh. Y bueno, por aquí hay bastante más gente, ¿no? Vamos a ver.
Vale, vamos a ver. Por aquí está Fidi, que está la otra. Que sí, que ya te la harán. Vale, tenemos además a esta de aquí, ¿no? Vale, vamos a ver, ¿quién me queda más por aquí? El puto Aykroyd. Bah. Ya este sí que no se la daba, ¿ves? Es un pesado. Vale, bueno. De aquí no me queda nadie más, ¿verdad? Porque ahí arriba está Swansea. Que nada, por aquí ya está. Tenemos a Milton. Vale, ¿me queda alguien más por aquí? Tippets nada, Milton tal, Cox tampoco. Anda, mira, Blight, puedo hablar con este ya. No sé, no diré ni una palabra. Tan solo le aconsejo precaución. Disfrute el amor, ¿no? ¿Qué coño? Ah, bueno, eso es otra cosa. A ver tú. Oh, hay veces que se ponen a cargar, tío.
le cuesta un pelín a veces, ¿no? Las conversaciones y tal. Aunque bueno, también puede ser por mi equipo, supongo. Pues cierto. Este no tenía nada, ¿no? Ni aquel. No, ninguno de los dos. Vale, pues nada. Y ¿hay algo más? Por aquí en este. Ah, sí, Branagan. Me falta Branagan, tío. Estaba dentro, creo, ¿no? ¿O es aquella? A ver. Sí, eres tú. Vale, vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Porque me acaba de aparecer ahí arriba y me acabo de dar cuenta de que está la cabeza esta. Viuda en apuros. What the fuck? ¿Qué hace esta tía todavía en el puñetero cementerio, tío? ¿Qué huevos? ¿Qué huevos que tiene la tía, no? Vamos a ver. ¿Por qué puñetas sigue en el cementerio esta tía? Esto era por aquí, ¿no? Recto. Sí, incluso recto, ¿no? O sea, si me metía por aquí, ¿no había un rollo donde subirse? Si no recuerdo mal. ¿O no? ¿O sí? Nivel 6 y 7, o sea, yo creo que voy sobradísimo. Misión de vigilancia. 25 de octubre. Depuesto del mando de la guardia de Priwen. Patrullas del East End. Asunto, actividad vampírica. Hospital, vigilar, investigar. Hace 3 días, uno de nuestros nuevos reclutas escuchó un rumor sobre la presencia de un vampiro hembra en el hospital Pembroke, East End, Londres. Lo único que sabemos es su nombre de pila, Thelma.
Vuestra misión es investigar con discreción y observar cualquier actividad sospechosa relativa a la susodicha chupasangre y, en el supuesto, comunicárnoslo de inmediato. Nosotros decidiremos cómo proceder. Vale, pues ya tenemos aquí lo de Thelma. Pues mira, yo vine aquí de cachondeo, ¿eh? Vine aquí de puñetero cachondeo porque pensé que esto era... una de las partes para poder acceder al otro lado. Pero esto es por aquí. Sí, ¿no? Es esto de aquí. A ver. Porque de verdad que recuerdo... ¿O no? Ah, no, esto era de aquí para aquí, creo, y aquí. Buah, pero no es al revés, ¿no? Vaya, hombre. Bueno. Pues nada, iremos por la calle normal. Entonces. Creo que esto es por aquí, además, ¿no? Sí, todo recto, como quien dice. Bueno, como no, los tíos estos por aquí. Es que vaya, hasta me la suda, ¿sabes? Hostia. Hostia, que me dio. Bueno, a ver si encontramos las cosas para evolucionar la sierra esta. La verdad es que me gusta mucho. Vale, vamos a ver. ¿Tengo algo más por aquí que hayáis soltado o no? ¿No hay nada más? Sí, esto, ¿no? Y ya está, erais cuatro, ¿no? Cabrones. Cazador, así que nada. Mira, se va regenerando la vida ahora, ¿no? Antes creo que no lo hacía. Creo. O si lo hacía, lo hacía muy poquito. Es que va, ¿qué más da, tío? Ya voy a full. Más o menos, yo soy 14, ellos 16. Más o menos se puedo ir bastante tranquilo, ¿no? Creo yo. Vale, y esta tipa está por aquí, ¿no? Ah, qué guapo. Oh, el comillón encima me dio. Qué cabrón, por nada, casi no mueres.
Bueno, pues nada, yo supongo que tendré que hablar con la tipa esta. Aunque bueno, me flipa que la tía esté tan tranquila por ahí en un cementerio por la noche, petado de skulls. Y tan feliz, ¿eh? Tan encantadoramente feliz la señora. Pava, es que tú estás de coña. Pava, vuelve al puñetero Whitechapel. Es que estás de coña. Pues porque soy majo. Eventually, you'll have to leave the sanctuary. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences. Guilty for not saving your sick husband. No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. No, I am Mierda, coño. No, you could say. Thank you. You should go home. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you.
you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshu. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Goodbye. Vale, vamos a ver, hay algo más por aquí. Ir hasta los muelles, ¿no? Entonces entiendo que por donde vine. Un poco coñazo, a veces, el dar tantas vueltas y tal, pero bueno. ¿Qué pasó ahí? Es que, a ver, el mapa en realidad no es súper grande, ¿sabéis? Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿What? Ah, ahí hay un friki de estos. Vale, vale, vale. Da igual. Eso, que el distrito... O sea, el distrito, el mapa en sí no es muy grande. El rollo y tal, pero bueno... Se puede recorrer fácil. ¿Qué pasa? Que entre los Skulls, los cazavampiros, etcétera, etcétera, pues es una putada, pero... tienes que recorrerlo todo. Y a ver, por ejemplo, si voy por aquí... Me meto por aquí... Y por aquí está el rollito este. Salgo por aquí, ¿no? Perfectamente, sí. Vale, y estoy en el lateral. Y si voy para abajo... Pues sí, tío. Qué pesadilla para ir a los putos muelles, joder. ¿Y por aquí sangre? Yo me piro si quiero. Wow. Es que lo que te hacen es stunear, básicamente, con el... Con el rollo este del... ¿Cómo se dice? Con el rollo del... joder. Las cruces, coño, que no me salía la palabra. Vale. Es que a ver, los combates, tío, también hay veces que... Joder, te ponen a tres o cuatro colegas, te vienen a por ti, te revientan. Que si uno con el... Con el... Las cruces, que si el otro con los disparos, que si el otro haciendo no sé qué. Pero esto no era por aquí, ¿no? Esto... ¿Esto cómo coño era? Oh, sí, es por aquí, ¿no? Sí que es por aquí. Para llegar al puente. Joder, pues sí que hay cazavampiros ahora, tío.
Vale, aún quedan ahí otros tres. Pero esto es un cachondeo, ¿no? Entonces. Aunque bueno, también entiendo que habrá cada vez más enemigos para que tú también puedas hacer más experiencia. Porque si no, a ver cómo haces para subir las puñeteras habilidades todas. ¿Qué pasa? ¿Es que aquí otros tres? Vente, vente, que te lureo. Uy, va. Me tengo que fijar un poco más en la estamina, tío, porque hay veces que se me olvida el rollo. Me pongo a atacar como un energúmeno. Bueno, pero solo me queda aquel, ¿no? Entonces, para reventarlos. Bueno, y coger cositas por aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué he sacado el...? ¿No? ¿Me vio? No me vio, ¿no? Digo yo, si pasé por al lado del furgallo ese. Anda, que también, como reviente a toda la puñetera Londres. Madre mía. Por aquí había más, ¿no? Había más colegas, sí. ¿Hay alguna forma de llegar a los muelles directamente? Da igual, tío, porque aunque viniera por aquí, yo creo que es mejor que vaya directo por allí. Va a haber cazadores por aquí igualmente, ¿no? ¡No! Pero por aquí... ¿No hay Skulls ni cazadores? ¿Qué dices? ¿En serio? Qué raro, ¿no? ¿Esto se abre? Oh. Bueno. Qué raro, tío. Esto, aquí ya habíamos estado, ¿verdad? Que habíamos encontrado una carta del otro. De Tom, creo que se llamaba. ¿Por aquí gente? Sí. Southampton. Vale, vamos a ver. ¿Tú hablas? Sí. Además tenía que hacerte a ti moviditas, ¿no? ¿Preguntas? Sí. Vale, pero ya está. Vale, a ver esta. Muchas cosas. ¿Tú tenías diminutas de esas?
Gatillo corriente. Ah, empuñadura diminuta, pues sí. Puta madre. Pero espera, porque te quiero preguntar sobre Southampton. Vale. Vamos a ver, ¿hay alguien más por aquí? Desconocido, hombre, alguien nuevo. Vale, pero no es el borracho. A ver, este es nuevo, ¿no? Este tío. Sí. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmort, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The Bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Jill? It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night. Investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrol. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself? Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Ajá,
que ni en tu puta vida. Sean Hampton. Can you help me, Mr. Fulton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find him, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested by a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Vale, y tú no estabas enfermo, ¿no? Vale, vamos a ver, por aquí está Tom Watts, Cavendish, no hay nadie más, está el Throgmorton este. ¿Tú tienes algo por aquí o no? Sure, it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. Is that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered? At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator for such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? So I'm in bothering you. What, my name? Or my complexion? Believe me. You not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Rosie. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. I'm not ashamed of it. I don't care if the customers joke about it neither. Who's mocking you? I mean, we're always together. People
people will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Goodbye, Miss Cavendish. Vale, voy a hacer una cosa. Como es este, el Tom Watts, creo que voy a ir por aquí a ver si encuentro a más gente y tal. Con Dyson ya hablé. Tenemos aquí a Stella, al hijo zumbao. Por aquí no hay nadie más, ¿no? Es que no sé, tengo la sensación de que me olvido de algo o de alguien. Esto nada, ¿no? Que está cerrado. Están aquí los cadáveres, el colega este. No sé, es que además, tío, vamos a ver. Aquí es que falta mucha gente. Dos, seis personas, tío. Me faltan seis personas. ¿Está malito? No. Bueno, como se ve, el único que controla esto es Tom Watts, ¿no? ¿Qué miras? Vale, tú estás malito. Nope. Vale, esto está cerrado, así que nada. Vamos a hablar con la vieja. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course, Dr. Reed. Vale, estos no tenían nada más, ¿no? O sea, una vez que saqueas donde está la peña dentro, yo creo que ya no vuelve a aparecer nada. Bueno, ¿y tú sabes algo, vieja? Joder, que bien la cámara, perfecto. Vale, esto nada, esto nada, esto nada. Vale. Es que yo tengo la puñetera sensación de que como que no he visto todo en los muelles, ¿sabéis? Porque si me faltan seis personas, no son pocas, y solo acaba de aparecer una persona nueva. Entonces no sé, tío, tengo la sensación de que me olvido de mirar algo, de mirar algo en el barrio. Pero bueno, vamos a seguir entonces con esto. Vale, ¿tú estás malito? No.
Shaun is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Shaun Hampton is the one giving them long-term hope. Since I'm here, is there anything I can do? Perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. De los Beodos. Increíble. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. Truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her, for sure. What is bothering you, then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Y ya está. Tom, I need to find Shaun Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Shaun can't help but worry about the poor and sick. I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like the gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. Would explain his faith and need to help everyone. The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Mr. Watts. Should have offered a drink of wine. Being cursed or not, he's just another lost orphan. Vale, vamos a mirar por aquí a ver si hay otras cositas, que yo creo que no. Y en la parte de arriba. No, no. Bueno. Por aquí tampoco. ¿Y hay más habitaciones por aquí? Yo creo que no, ¿no? Ah, qué cosas, ¿no? Ajá. Y ya está, entiendo. Por aquí, a ver. Bueno. Pues no sé, me queda algo más, tío. Ir por aquí.
Los muelles occidentales. Y no hay nada más en el mapa. ¿Y quién puñetas era que estaba enfermo, tío? Era en Whitechapel. El Nethercott. Vaya, hombre. Pero ahora Whitechapel me quedan a tomar por saco, ¿no? Mira, tío. ¿Qué va? Y además ya estamos por terminar, así que... Bueno. Pues no sé, supongo que iré por aquí. ¿Era por aquí el rollo? Sí. Era allí, ¿no? Sí, me podía teleportar. Vale. Aquí no, ¿no? No. Por aquí había algo. Ahí hay de Prigo. ¿What? ¿Este es un artillero de Prigwen? ¿Qué coño? ¡Abour! ¡Wow! ¡Coño! ¡Buah! Pero si casi me fulminas. Uy, perdón. Que a ti no te quería dar. ¡Hostia! Quieto parado. Es que, joder, yo lo vi ahí comiéndose al colega. Al lado. No hacían nada. Ah, por un poquito me quedé. Es que, buah, estaba luz... Mierda, y tenía el terminante. Y yo no lo usé, tío. Es que se estaba comiendo a este colega. Y aquí, los tíos pasando de todo como de la mierda, ¿sabes? ¿Me estás contando? Vale, ¿hay alguien por aquí arriba? No. ¿Y esto? Artículo de periódico. Joven arrestado por intento de asesinato. Anoche, un muchacho llamado Tom Watts fue arrestado por la policía por intento de asesinato en el conocido restaurante La Campana de Plata, de Percival Street. El sospechoso fue visto delante del restaurante apuntando con una pistola a los clientes durante un minuto, pero sin disparar. Dos testigos denunciaron de inmediato su comportamiento. Watts fue arrestado sin oponer resistencia, pero se negó a dar explicaciones por sus acciones. Solo estuvo dispuesto a decir su nombre. El arma estaba cargada, confirmó la gente que respondió a nuestras preguntas. Es probable que Watts sufra la condena de los tribunales de su majestad debido a su falta. El joven ingresará en prisión durante al menos unos años. Pero esto... vamos... esto lo ha sacado de la manga, ¿no? Por aquí nada... Ah, ¿esto es el rollo del almacén? Vale. Aunque bueno, te acabas de sacar de la manga el rollo. O sea, no sé, lo acabo de hacer de nabo total, ¿eh? Ya lo digo ahora. Acabo de hacer esta misión de completo nabo total. Es que no pensaba llegar aquí. Bueno, pues yo supongo que iré a entregarle la ginebra a este tío. Hablaré con Tom Watts. Y total, como está aquí al lado el rollo, ¿sabéis? Pues ya lo dejaré en el bar incluso. Porque total, el bar es este, ¿no?
¿No está por aquí el bar? Este de aquí. Ah, pues ahí te va. A ver. Vale, y ahora tienes bastantes cositas que contarme, ¿no? Bueno. Bueno, pues nada, creo que es por aquí o era por arriba. Por aquí, ¿no? Donde estaba... Ahí está. Bien, ¿puedo hacer algo aquí? Nada, esto era reponer todo, pero no tengo nada que reponer, básicamente. Por aquí ya no hay más cositas, ¿no? Vale, pues nada, voy a mirar la mesa un momento y ya cerramos, ¿vale?
Bien, vamos a ver, ¿qué tengo por aquí? Bolsa pequeña con trastos, las botellitas estas. Y vamos a ver, ¿puedo mejorar esto? No. Pero tú sí. A ti sí que te puedo mejorar. Te voy a poner esto. Y aquí no te puedo mejorar todavía. Bueno. Algo es algo. Bueno. Tenía que mirar algo de aquí, ¿no? No, porque esto ya lo iré haciendo mientras vaya viendo a los enfermos, ¿sabéis? Y el único enfermo que me queda es el de Whitechapel. Bueno, pues supongo que hasta aquí, gente. Espero que os lo hayáis pasado genial. Agradeceros a los que me veis, sobre todo los que os quedéis hasta el final, ¿vale? Os animo también a intervenir en el chat cuando queráis. Y nada, antes de cerrar, pues lo de siempre. Acordaros de seguirme, activar notificaciones, seguirme en redes sociales, en Twitch para los directos y en YouTube para no perderos nada, ¿vale? Y nada, nos vemos la próxima vez, creo que el jueves, aunque sea Jueves Santo. Yo creo que lo más seguro es que vaya a hacer directo igual, porque total son dos horitas que me quita nada más, ¿vale? Pero vamos, que yo supongo que nos veremos el jueves sin ningún problema. Y si hubiera algún problema, pues eso, lo voy a poner en Twitch. O sea, en Twitter, perdón. Y bueno, pues nada. O sea, no creo que vaya a suceder nada malo ni nada por el estilo, pero bueno. Por si acaso, si no puedo hacer el directo por lo que fuera, avisaría por Twitter, ¿vale? Así que nada, gente, espero que lo hayáis pensado genial. Nos vemos en la próxima y ¡hasta pronto!